Me siento perdido, no encuentro el camino. Es tan difícil volar cuando no puedes caminar, pero hay algo en mí que me hace
¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por acompañarnos a través de esta plataforma digital de la Dirección de Arte y Cultura de Nuevo Laredo, Artistas NLD en tu casa. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a un joven cantautor que tiene una carrera muy sólida, ya con muchas presentaciones y con dos discos bajo su brazo. Me refiero a Charlie Chad. Charlie, muchas gracias. Gracias por aceptar estar en este tu programa. Y bueno, para conocer más de Charlie, para conocer más de tu carrera, de cómo ha sido tu vocación y cómo fue ese encuentro por el gusto en la música, me gustaría que nos platicaras al respecto, para conocer a Charlie Chad. Hola, mi vocación por la música empieza más o menos a los 12 años. Yo solía escribir en servilletitas, en notitas, en cualquier cuaderno, cualquier cosa, como poemas o frases pequeñas. Y eso después me hizo querer aprender a tocar la guitarra y el piano. Y a los 14 años una maestra me regaló mi primer diario. Desde entonces, en estos diarios, yo compongo mis canciones, yo escribo mis canciones. Eso fue a los 14 años, ahorita tengo yo 23 años, entonces ya llevo un buen rato componiendo, escribiendo canciones. Y eso fue lo que me ha motivado, lo que me motiva más a la hora de hacer música es poder compartirla con la gente. Formalmente, yo empecé formalmente a los 17 años a cantar en público, a raíz de en un concurso de canto en el que, por cierto, no me fue muy bien, pero me sirvió para darme cuenta que estar en un escenario compartiendo música, compartiendo mis experiencias por medio de la música, es lo que me gusta hacer. Entonces, más o menos por ahí fue por donde empecé a hacer todo esto, a emprender este camino que es musical. Should I try? Nothing can satisfy emptiness I'm feeling inside. All I need is tequila shots, beetle smoke inside my lungs, lip in my bed made of glass. No one is ever around. That's why somebody got away with my ride. No one is ever around. That's why somebody got away with my ride. It's been so hard. If I can take it, I'm tired of losing a shitty life that I really don't want. I'm not afraid of saying goodbye. I'm ready, I can take a shot, and then I'll be able to touch the sun. Wow. Drinks on me, I will cut the mouth with a really shiny sharp knife. I climb into the trap, I can see you fly, but if I get here, you can kiss my ass. No one is ever around, that's why somebody get away with my ride. No one is ever around, that's why somebody get away with my ride. But I know I can take it.
Charlie, como compositor, ¿aproximadamente cuántas melodías tienes en tu haber? ¿Cuántos discos has grabado? Platícanos de ello, por favor. ¿Cuántas canciones he escrito? Es una buena pregunta, porque la verdad no estaría seguro de cuántas canciones he escrito. Como les mencionaba, yo tengo mis diarios en los que he escrito desde que tengo más o menos 15 años, y ahí escribo mis canciones, escribo mis vivencias. Como les mencionaba, mis canciones son mis vivencias, es mi forma de expresar las cosas que van pasando a lo largo de mi vida. Y eso después dio pie a mi primer disco Ahora Puedo Ver, que está en todas las plataformas digitales. Este disco lo grabamos con el productor Braulio Rojo. En ese entonces grabamos en casa, fue completamente un álbum hecho en casa. Grabamos 7 canciones y una la grabé en Amadency Studio. Entonces dio un total de 8 canciones para el disco de Ahora Puedo Ver. Actualmente estoy trabajando en 2 proyectos diferentes. Uno es mi segundo disco, que este ya es un álbum de estudio. Fue grabado en parte en el estudio de Fire Station Studios en San Marcos, Texas. Parte va a ser grabado en Monterrey y parte va a ser grabado en casa. Más o menos así es como funciona, pero toda esta contingencia fue lo que hizo que cambiaran un poco los planes. Entonces, ese disco está un poquito en espera para poder terminar de grabarlo, poder terminar de producirlo. Y pues sí, ese va a ser el segundo disco. Bueno, y con toda esta contingencia, ahorita yo estoy trabajando en un segundo proyecto. Con toda la contingencia, todos nos vimos obligados a encontrar nuevas formas de mantenernos ocupados, nuevos hobbies. Entonces, yo, en mi caso, yo decidí entrarme al mundo de la producción musical. Entonces, ahora, durante todos estos meses que hemos estado en contingencia, yo he estado componiendo y he estado trabajando en nuevas canciones que yo produje aquí en mi casa con mi laptop, con mi teclado, y estando encerrado, encontré mi refugio en la música. Y estoy muy contento por este proyecto. Es un proyecto diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Es un género al que yo no estoy tan acostumbrado, pero estoy muy emocionado de que lo escuches. You left me here to die. You left me hopeless. I'm not used to cry, but you just broke my heart. You say I'm useless, that I am nothing, I have no voice. And there
Acabamos de oír un tema de Charlie Chad, excelente. Y bueno, Charlie, dentro de tus experiencias en un escenario, ¿verdad? Suceden muchas cosas. Cuéntanos alguna anécdota que te haya marcado como artista. Experiencias. Bueno, así la que se me viene a la mente inmediatamente es la grabación de mi segundo disco. Porque nosotros nos tuvimos que ir a San Marcos, Texas, porque allá estudió la carrera mi amigo Braulio, que también es mi productor. Entonces me dijo, vente a grabar el disco acá a San Marcos. Entonces yo fui a San Marcos, grabamos en Fire Station Studios con ayuda de alumnos de la Escuela de Música de la universidad. Entonces, conocer a mucha gente nueva que sabe mucho más de música que yo, aprender de ellos, fue una experiencia completamente diferente a lo que estábamos nosotros acostumbrados, porque pues, después de todo mi primer disco lo grabamos en casa y ya dar este paso a un estudio profesional, estar trabajando con músicos mucho más profesionales que saben mucho más de música que yo, pues fue una experiencia completamente diferente. Y si le sumamos que todo fue en otro idioma, porque pues allá en San Marcos, Texas, todo el mundo habla inglés. Digo, yo hablo inglés, pero sí fue un poco desafiante estar allá y estar todo el tiempo hablando inglés. No es lo mismo que de repente estás aquí con tus amigos, estás grabando, estás haciendo música y pues estás cotorreando y estamos hablando español. Pero trabajar allá y trabajar completamente en inglés con las personas, los músicos que están allá, pues fue una experiencia de aprendizaje, fue una experiencia de, pues para madurar en el aspecto musical y pues ver cómo es el mundo de la música tal cual. También otra experiencia
gracias a mi amigo Braulio, a mi amigo y productor Braulio, pude visitar los estudios Victoria Records en Monterrey. Son estudios en los que espero trabajar muy pronto y es un lugar completamente increíble y no puedo esperar, no puedo esperar para hacer música ahí. Charlie, sabemos que la vida artística requiere de perseverancia y dedicación. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes que empiezan en el mundo de la música? Para los jóvenes allá afuera que también quieren hacer música y que se quieren meter a este mundo de la música, yo les daría el consejo, pues como dicen todos, échenle ganas, échenle realmente ganas, aprendan, no se desanimen por los comentarios de las demás personas, porque en este mundo hay mucha gente que te va a criticar y hay mucha gente que no te va a apoyar. Entonces tú solo tienes que encontrar este círculo de personas que sabes que te van a apoyar, que sabes que apoyan tu música y sabes que apoyan lo que a ti te gusta hacer. Entonces, yo creo que ese sería mi consejo y siempre estar tocando puertas, siempre es estar viendo la manera de aprender nuevas cosas, sobre todo eso. Siempre hay que estar tratando de aprender cuando se trata de música, porque aprender nuevas cosas es lo que te hace dar, lo que te hace subir escaloncitos. Entonces yo creo que ese sería mi consejo para los jóvenes que se quieran meter a hacer música. Bien, Charlie, pues no me resta más que darte las gracias por tu participación en este programa. Te auguro mucho éxito con todo lo que hagas. Tienes mucho talento y yo sé que todo lo que te propongas va a fructificar grandemente. Te agradezco mucho nuevamente y ya sabes que este espacio está para ti en el momento que gustes y quieras presentar tu siguiente material discográfico. Bueno, pues no me queda más que decir gracias, gracias a la Dirección de Arte y Cultura de Nuevo Laredo por la oportunidad de estar compartiendo mis experiencias y mi música con las personas. Gracias por este tipo de plataformas en las que nosotros los músicos podemos estar compartiendo nuestro arte. Así que gracias, saludos a todos y les deseo una muy buena vida. Nos vemos. A ustedes en casa, muchas gracias también por su atención. A nombre de la Dirección de Arte y Cultura, cuídense mucho, quédense en casa y los esperamos en la próxima edición de Artistas NLD en tu casa. Charlie, nuevamente, gracias y hasta la próxima. Te conocí, no pensé que fuera a terminar así. Pensé que era algo más, de verdad pensé que me llegarías a amar. Pero tú siempre deseabas algo más que mis besos, y ahora solo me quedan de ti los malos recuerdos. Ser un fantasma solo si estás tranquila. Tan solo una noche de pasión y tequila. Para ti nunca existió eso que llaman amor. Una noche ya, mientras dormía, tú decidiste escapar. Ya no miraré atrás, como tú tan solo lo voy a olvidar. Pero tú siempre deseabas algo más que mis besos, y ahora solo me quedan de ti los malos recuerdos. Solo una
corazón me quedan de ti los malos recuerdos. Segundas no solo si estás tranquila, tan solo una noche de pasión y tequila. Para ti nunca existió eso que llaman amor. Eso que llaman amor.